Bueno, amigos, empezamos el día de hoy una búsqueda. Así vamos a empezar rápido. Tenemos aproximadamente una horita, entonces vamos a ver si empezamos. Nos vemos en la primera señal. Bueno, amigos, por aquí tengo la primera señal. Ahí está. Y voy a sacarlo y se los muestro. Bueno, amigos, aquí tengo el hallazgo. Se trata de esto, que no tengo idea qué es, la verdad. Parece como una campana. No, es que no creo que sea una campana, porque bueno, tiene la figura como una campana, pero ni idea. Es como de aluminio. Bueno, esta parte es como de aluminio, pero lo demás aquí no sé. Tiene forma de campana, parece una campana. Tendría que sacar esta tierra de aquí y ver qué tiene como por dentro, pero está muy interesante este hallazgo. Si alguien sabe qué es, me comenta ahí abajo. Aquí tengo otra señal. Vamos a ver de qué se trata y se los muestro. Aquí está el hallazgo. Es de aluminio, de pastillas, bueno, de como una crema, pintura en pasta o cualquier cosa de ese tipo. Seguimos. Bueno, amigos, aquí tengo otra señal. Aquí está. Y vamos a ver de qué se trata. Otro pedazo de como de alguna pasta. Aquí tengo señal, amigos. Vamos a ver de qué se trata. Aquí está, amigos, otro objeto y no sé qué es. Este era el hallazgo. Voy a continuar. Otra señal. Está. Vamos a ver de qué se trata. Como pueden ver, amigos, aquí está el hallazgo. Aquí, véanlo. Aquí se ve. Y les voy a mostrar de qué se trata. Ahí está. Vamos a quitar un poco la tierra. Muy importante usar guantes, porque vean nada más las cuchillas que tiene esto, porque es de una licuadora, si no me equivoco. Bueno, puede ser de otro aparatillo, pero usualmente se ven licuadoras. Ahí está. Así lo en el hallazgo. Y vamos a seguir. A ver qué más encontramos. Amigos, aquí, no muy lejos del último hallazgo, tengo una señal acá. Muy parecida a esta. Voy a ver de qué se trata y les muestro. Aquí estaba esta miniatura. Es una cosilla de esas donde va el borrador de lápiz. Ahí está, seguimos. Bueno, amigos, cambié de lado a la casa y aquí tengo una señal. Entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, amigos, aquí estaba el hallazgo, como pueden ver. Un anillo. Aquí está.
si puedo limpiarlo. ¿De qué será? Bueno, creo que sí es un anillo. ¿Será un pedazo de tubo o algo así? No, parece que sí. Parece que sí, ¿verdad? Lo que pasa es que no puedo verle. No puedo verle si tiene algo. Creo que es de acero. Aquí tengo otra señal. Vamos a ver. ¿Será esa piedra? O tal vez algo debajo de la piedra. Vamos a ver. Aquí estaba el hallazgo. He encontrado algo así en un video anterior, pero este material no sé qué es, la verdad. Seguimos. Como pueden observar, amigos, es una lata de refresco. Aquí tengo otro hallazgo. Es una tuerca. Tiene como un color naranja. Vamos a seguir. Aquí tengo un hallazgo. Como pueden ver, está. Voy a sacarlo, se los muestro. Ahí se quebró. Bueno, amigos, aquí está. Y no sé qué es. Tiene como unos azules, pero no sé, ni idea. Si alguien sabe, déjenme acá abajo en los comentarios qué es. No sé si se logra ver bien, amigos, pero aquí está. Creí que era una moneda. Y no. Es la parte de abajo de un reloj. Dice, dice Casio. Casio Steel Back, algo así. Eso era. Ya casi se está haciendo de noche, entonces vamos a ver qué otra señal aparece, y si no, lo dejamos por aquí. Bueno, amigos, aquí para mostrar así rápidamente cuáles fueron los hallazgos del día de hoy. Aquí tengo en primer lugar esto que parece ser como una campanita. Al final no le saqué la tierra, pero sí, sí parece ser como una campanita, que así, pero no sé todavía. Aquí tengo este otro hallazgo, que es una cuchilla de licuadora, si no me equivoco, es una cuchilla licuadora. Seguidamente, bueno, encontré muchas cosillas como este cosillo, la verdad no sé qué función cumple en la vida. Encontré basura, encontré una chapa, encontré aquí más basura, me encontré esta batería Rayovac, me encontré aluminio, me encontré este pedazo aquí de este metal que no sé qué será, un pedazo de lata, me encontré una lata de algún refresco, me encontré esto que es
parte trasera de un reloj Casio. Me encontré esto que creía que era un anillo, pero creo que no es un anillo, es como un pedacito de tubo que lo cortaron aquí con una cegueta. Aquí tengo una tuerca también, una tuerca y este cosillo que al final no sé qué es tampoco. Y eso fue, esa fue la búsqueda del día de hoy, amigos. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y déjame un comentario. Nos vemos.